no te pases de mí. No importa cuánto tiempo usted ha sido un cristiano, y todavía tiene usted esos pequeños espíritus que le hablan a usted, lo hace perder el control, lo hace hablar de alguien. Cuando alguien viene y anda hablando de alguien más, usted se une muy bien con ellos y, los pone por los suelos. Eso está mal, hermano. No haga eso. Eso finalmente no le dejará entrar a la tierra prometida. Si usted solo tiene cositas que usted no debería de tener, si el amor de Dios verdaderamente no está en su corazón, ¿no sería hombre o sería mujer para acercarse y decir, Dios, aquí mismo, yo voy a vaciarlo esta mañana, aquí mismo, yo me voy a ir de este altar una persona diferente? ¿Vendré usted? Hay un pecador que nunca ha aceptado a Jesús, y usted sabe que usted es un pecador que no lo conoce a él como su Salvador. Usted dice, hermano Branham, sí, yo pensaba que tenía mucho placer. Yo voy a bailes y fiestas y a todas esas cosas. Yo miro la clase incorrecta de películas y yo leo la clase incorrecta de literatura. Yo leo libros que tienen historias vulgares, como que me gozo leyéndolo. Hermano, hay algo mal en usted. Ese es su apetito. ¿Ve? Déjeme ver qué es lo que un hombre lee, déjeme ver lo que él mira, escuchar la música que él escucha. El otro día, viniendo en el auto, una cierta persona extendió la mano y encendió mi radio, alguna clase de música vulgar. Yo dije, apague esa cosa. Yo no quiero oír eso, alguna cosa de boogie woogie. Dijo, bueno, a mí me gusta oír eso. Yo dije, su naturaleza está mal, usted está mal. Cuando yo estaba aquí, hace unos cuantos días después de eso, arriba en la ladera de la montaña, o en la ladera, pescando con la persona, esos pajaritos estaban cantando, las alondras estaban gorjeando, el ruiseñor estaba volando en el aire, el ruiseñor cantando las alabanzas. Yo le dije a ese muchacho, dije, mira muchacho, esa es mi música, mantén eso encendido, ese es mi radio. Dios los manda para que me canten aquí mismo. Eso apacigua mi alma. Mejor que toda esa cosa loca, estas máquinas de discos haciendo ruido, tocando, uno ni siquiera puede comer en un lugar público. Es la dieta del diablo, es el poder del diablo. Todo echado a perder por el pecado. ¿Está usted todo embarrado allá y disfruta eso? Cuando ellos ponen ese dinero en esas maquinitas y toda esa cosa sucia sale, ¿disfruta usted eso? ¡Qué vergüenza! Usted es un descarriado. Usted está separado de Dios. Usted no conoce a Dios. Si usted conociera a Dios en el perdón de sus pecados, usted nunca escucharía tal tontería como esa. Eso estaría muerto para usted. Usted se vomitaría con eso. Usted no lo querría. Su dieta es mejor. Usted ama a Dios. ¿No vendría esta mañana y se arrodillaría aquí con estos confesantes en esta mañana? Aquí están hombres y mujeres arrodillándose aquí que han sido cristianos por años. Yo no los estoy descristianizando, pero lo que estoy tratando de hacer es de decirles que el diablo los está persiguiendo, los está apartando del gozo completo. El Espíritu Santo es gozo. Bueno, yo despierto borracho, me voy a acostar borracho, yo estoy borracho todo el día, borracho toda la noche. Oh, simplemente me gusta eso. Yo voy a pescar con esto. No me pases, Salvador. Oye mi humilde clamor. Yo voy a cazar y canto las alabanzas de Dios. Yo estoy predicando a donde quiera que voy. ¿No quisieran ser de esa manera? Llenos del Espíritu Santo, eso los estimula. Oh, hermano, oírlos cantar esas canciones sucias, ustedes pueden cantar. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. Cuando llegue a ese bendito descanso y ser para siempre bendecido, ¿cuándo veré el rostro de mi Padre y en su seno descansaré?
Voy con destino a la tierra prometida. Voy con destino a la tierra prometida. Oh, ¿quién vendrá e irá conmigo? Voy con destino a la tierra prometida. ¿No vendría usted, iría? Yo recuerdo cuando cerca de 500 de nosotros parados allá, cuando yo estaba bautizando a 120, como en esta temporada del año, aquí en las orillas del río, cuando esa gran estrella de la mañana bajó resplandeciendo en el río, ¡aleluya! Una voz saliendo de ella dijo, algún día, tú esparcirás el evangelio por todo el mundo. ¿Cómo un pobrecito muchacho, campesino, ignorante haría eso? La gracia de Dios. Amén. Oh, ¿quién vendrá e irá? Desháganse, despójese de todo peso en estos momentos. No escuchen a esos espíritus seductores. Vengan, escuchen a la palabra de Dios. Así dice el Señor. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Inclinemos nuestros rostros ahora mientras estamos orando con estos en el altar. Hijos amados, quiero que recuerden en esta mañana que ustedes están allí para despojarse del peso. Despójense de todo peso y del pecado que les asedia. Pablo dijo en Hebreos, el capítulo 12, nosotros que teniendo en derredor nuestro tal grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo contando de Gedeón, de Barak, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesa, taparon boca de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron los fuertes al enemigo en fuga, y las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, y otros recibieron tormento, vituperios y azotes, a más que esto, prisiones y cárceles. Otros experimentaron vituperios y azotes. Ellos todos alcanzaron buen testimonio mediante la fe. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fueran ellos perfeccionados sin nosotros. Por tanto nosotros, teniendo en derredor nuestro tal grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, para que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, desprecia el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Jesús en su oración dijo, Padre, yo me santifico a mí mismo. Jesús se santificó por causa de la iglesia. Él pudo haberse casado, pero él no lo hizo. Él se santificó. Él dijo, santifícalos, Padre, en la verdad. Tu palabra es la verdad. Ahora, despojémonos de todo peso. Usted tiene temperamento. ¿Tiene usted algo en usted que lo hace hablar cuando usted no debería de hablar? ¡Oh, Dios! Póngalo allí ahora. Póngalo allí. Observe el fuego del altar descender y quitarlo. Observe el amor de Dios quitarlo. Observe todo ese egoísmo, la manera que usted le ha estado hablando a su esposa, la manera que usted le ha estado hablando a su esposo, la manera que usted le ha estado hablando a su vecino, la manera que usted ha hablado de la gente en la iglesia. Póngalo en el altar esta mañana y el fuego de Dios descenderá y lo quitará inmediatamente y el amor divino arderá en su lugar. ¿Está usted enfermo? Póngala sobre el altar. Diga, Señor, aquí está. Crea en mí un espíritu limpio, crea en mí un poder sanador.
Vea lo que Dios hará. Dios lo hará esta mañana. Nuestro Padre Celestial, nos inclinamos en tu presencia en favor de esos en el altar. Que tu gracia descanse sobre cada uno de ellos, Padre. Ahora, mientras ellos, Señor, yo no lo puedo hacer por ellos, lo tienen que hacer ellos mismos, ningún hombre lo puede hacer por ellos, lo tienen que hacer ellos solos, que sus almas digan ahora dentro de ellas mismas, ¡oh Dios! Este temperamento yo lo pongo aquí, Señor, yo nunca lo recogeré. No importa lo que venga o vaya, yo lo dejo desde ahora en adelante. Esta lengua mía que fácilmente ha tomado lados con un montón de chisme, Señor, yo la pongo aquí, yo nunca la recogeré de nuevo. Santifica mi lengua, Señor, déjame sentir los ángeles viniendo, como Isaías lo hizo cuando él dijo, yo soy de labios inmundos, ay de mí. Y el ángel vino, tomó las tenazas y fue al altar y cogió los carbones de fuego y los puso sobre sus labios y los santificó a él. Dios santifica a cada hablador en esta mañana que habla mal y siembra discordia, concédelo, Señor. Todas las enfermedades que han encorvado aquí en este edificio a personas enfermas, sabiendo que son diablos también, Dios, como tu siervo, yo los reprendo en el nombre de Jesús, que ellos salgan de toda persona enferma, y que toda persona impura, que tiene pensamientos impuros, vulgaridad, lujuria, hombres y mujeres de la misma manera, Dios quítalos de ellos. Todos estos aquí tratando de deshacerse de cigarrillos y de traguitos sociales y de fiestecitas y cosas egoístas, Dios estimula su corazón con el Espíritu Santo en tal manera que de esas cosas ya no tengan ningún deseo, no tendrán lugar. Ustedes estarán tan llenos del Espíritu Santo de aquí en adelante. Dios, haz esta iglesia una zarza ardiendo. Hazla un lugar del Espíritu Santo, hazla un fuego ardiente, que el mundo pueda voltear a ver la gloria de Dios. Dios comienza con este pequeño puñado de gente, de unos 200 aquí en esta mañana. Concédelo, Señor. Purifica cada corazón, cada metodista, cada bautista, cada católico, cada presbiteriano, cada pentecostal. Señor, quítalo de su corazón y que vengan a ti hoy. Concédelo, Padre. Yo los encomiendo a ti y te los entrego a ti. En el nombre de Jesucristo, para la limpieza de sus almas y la sanidad de su cuerpo. Amén. Yo me pregunto en el altar, ¿han dejado su carga? ¿Sienten ustedes como que está allí? Si ustedes sienten que está allí, ustedes juzguen. Ustedes son los que están orando. Yo prediqué, ustedes son los que están orando. ¿Su carga quedó allí, hermano o hermana? ¿Verdaderamente pueden dejarla allí? Si ustedes pueden, levante su mano, digan, sí, Dios, ahora yo la dejo aquí. Mis diferencias, yo las dejo aquí en el altar. ¿Quede eso allí en el extremo del altar aquí, a mi derecha, señora? ¿Puede dejarla allí? ¿Puede dejar esa vieja carga allí? Y decir, sí, mi fe mira hacia ti, Cordero del Calvario. Mientras todos nosotros lo cantamos juntos ahora. Mi fe espera en ti. Cordero, quien por mí fuiste a la cruz, escucha mi oración, dame tu bendición. Llene mi corazón tu santa luz. Pongámonos de pie, muy reverentes todos. Ahora escuchen atentamente, todos ahora, ninguno se vaya, solo el servicio no ha terminado. Yo quiero que capten esta porcioncita sagrada, la porcioncita solemne. A Ruda li diré, y pruebas hallaré, mi guía sé, líbrame de ansiedad, guárdame en santidad, y por la eternidad te alabaré.
No se lo canten a su vecino. Cierren sus ojos y cantémoslo lentamente mientras levantamos nuestras manos a Dios. A Ruda Lid iré. Y pruebas hallaré. Mi guía sé. Líbrame de ansiedad. Guárdame en santidad. Y por la eternidad. Te alabaré. Yo tengo un padre allá al otro lado. Yo tengo un padre allá al otro lado. Yo tengo un padre allá al otro lado. En la otra tierra. Oh, algún día resplandeciente iré y lo veré. Algún día resplandeciente iré y lo veré. Algún día resplandeciente iré y lo veré. En la otra tierra. Oh, algún día resplandeciente iré y lo veré. Algún día resplandeciente iré y lo veré. Algún día resplandeciente iré y lo veré. En la otra tierra. Me pregunta ahora, ¿cuánto tiene un padre en la otra tierra? Veamos su mano. ¿Cuántos tienen una madre en la otra tierra? Veamos su mano. ¿Cuántos tienen un salvador en la otra tierra? Veamos su mano. ¿No será esa una feliz reunión? ¿No será esa una feliz reunión? ¿No será esa una feliz reunión en la otra tierra? Yo quiero que ustedes hagan algo. Ahora, mientras cantamos eso otra vez, yo deseo que le estrechen la mano a alguien parado junto a ustedes y digan, hermano, hermana, ore por mí, que yo lo encuentre en la otra tierra. No lo haga menos que lo diga en serio. ¿Cuántos quieren encontrarse el uno con el otro? ¿Cuántos quieren encontrar a todos aquí allá? Nosotros, seguro que lo deseamos. Ahora estrechemos la mano el uno al otro y digamos, yo deseo encontrarlo, hermano, yo deseo encontrarlo al otro lado. Ahora, mientras cantamos esto, yo tengo un salvador al otro lado. Muy bien. Yo tengo un salvador allá al otro lado. Yo tengo un salvador allá al otro lado. Yo tengo un salvador allá al otro lado, en la otra tierra. Oh, algún día resplandeciente iré y lo veré. Algún día resplandeciente iré y lo veré. Algún día resplandeciente iré y lo veré. En la otra tierra. ¿No lo hace eso sentirse muy bien? ¿Así de bien? Jesús, manténme cerca de la cruz. Jesús, hay una preciosa fuente. Gratuita para todos, una corriente sanadora fluye de la fuente del Calvario. Todos levanten su mano ahora en la cruz, en la cruz. Sea mi gloria siempre. Hasta que mi alma raptada encontrará
descanso más allá del río. En la cruz. En la cruz. Sea mi gloria siempre. Oh, hasta que mi alma raptada encontrará descanso más allá del río. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró mi salvación. Allá en la cruz. Alabado sea Dios. Ahora, silenciosamente, inclinemos nuestros rostros y en nuestra propia manera amorosa, solo alabémosle a Él con nuestras manos elevadas, diciendo: gracias, Señor, por salvar mi alma. Gracias, Señor, por restaurarme de nuevo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, trayendo dulce liberación, trayendo salvación gratuita. Gracias, Señor. Te damos a ti esta ofrenda de gracias. Te alabamos a ti porque tú eres tan amoroso. Tú eres el lirio del valle, la estrella de la mañana, la rosa de Sarón, el todo en todo. Tú eres el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, el que era, el que es y que vendrá, el gran Alfa Omega. Tú eres el maravilloso, el Príncipe de Paz, la raíz y el linaje de David. Tú eres todo, y te agradecemos, Señor, por todo lo que tú has hecho. Te damos gracias por tu palabra, porque ella es una lumbrera a nuestro camino. Oh, rogamos, Señor, que tú nos permitas caminar en la luz. Concédelo, Padre, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, mientras nos sentamos por un momento, andaremos en la luz. Andaré en la luz, tan preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón, brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la... Vamos, santos, cantémoslo ahora. Andaré en la luz, pureza, santidad, preciosa luz, donde se encuentra cual rocío el perdón, brilla doquiera, de día y de noche. Jesús del mundo es la luz. Venid, confiésenlo a Él como su Rey. Jesús del mundo es la luz. Entonces las campanas del cielo sonarán. Jesús del mundo es la luz. Todos andaré en la luz,
y andando con oración. Hermosa luz. Donde se encuentra, cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, del mundo, es la luz. ¿No los hace que se sientan bien? ¿Cuántos se sienten bien? Solo levanten su mano ahora, digan, yo me siento muy bien. El Espíritu Santo lo restregó todo. Entonces nosotros, ¿qué? Andaremos en la luz. No escuchen a ningún. ¿Y qué es la luz? Tu palabra es una lámpara. Así que entonces, andaré en la luz, preciosa luz, donde se encuentra, cual rocío el perdón. Brilla doquiera, de día y de noche. Jesús, del mundo es. Ahora, ¿no es eso maravilloso? Parece como que no podemos terminar. El Espíritu Santo simplemente está conmoviéndonos. ¿No se sienten de esa manera? Me siento como que no puedo terminar. Parece como que no puedo. El Evangelio está goteando con sangre. La sangre de los discípulos que murieron por la verdad. Este Evangelio del Espíritu Santo está goteando con sangre. El primero que murió por este plan del Espíritu Santo fue Juan el Bautista, pero él murió como hombre. Luego vino el Señor Jesús. Lo crucificaron. Él predicó que el Espíritu salvaría al hombre del pecado. Ahí estaban Pedro y Pablo, y Juan el Divino. Dieron su vida para que este Evangelio pudiera brillar. Derramaron su sangre como los profetas de la antigüedad, para que la verdadera palabra de Dios pudiera honestamente ser dicha.